Good morning, good morning. Oh my gosh, it's the crack of dawn. Well, actually, the sun just came out. But we are hurrying up because we're in Telemundo. And we're going to have some couple appetizers. We have our guac going on, our habanero salsa, the meatballs that you guys saw here, and some habanero chicken wings, some of the chimichanga. Thank you. Tinga. We're getting ready. We're in buñuelos over here. And the drinks that Anthony's preparing. Oye, mira, invitan a Merecha a entrar para el TIS. Invitan que entren, pero ahí con ustedes. Ahí en línea, pero que entren tocando. Así dice que Jenny y Elba, no hay celebración sin unas buenas botanas. No podemos celebrar los 30 días sin una buena comida. Claro que no, y por eso les traje una variedad. A ver, ¿qué es lo que tenemos que preparar? Danos esas ideas, porque luego yo digo, pues, ¿qué pongo? Hay muchas, y mira, te voy a dar las más fáciles, las chimichangas, que no falten, ¿verdad? A mí me encantan las chimichangas. Y eso, aquí lo vamos a meter con un poquito de... ¿Qué tienen adentro las chimichangas? Aquí las chimichangas tienen pollo, tienen elote, un poquito de tomate, cebolla, cilantro y cilantro para decoración. Esta es básicamente una tortilla de harina, ¿verdad? Que sí, la... una mordida probando, y que no pase chía. A ver, Elba, lo que le das la mordida, dinos aquí qué hay. Y también hice unas albóndigas, que porque parecen como la pelota de, pues, okay, de soccer. Me gusta. Pero estas las enmielé con lo que viene siendo el grape jelly, que es mermelada de uva. Y un poquito de tapatío para que pique. Oye, y no puede faltar, ahorita que estás hablando de picar, las salsitas con los, con los chips, con claro los totopos. Claro que no falte el guacamole, las ahí están los chips. Uy, y luego rico. Aquí, mira, para que esto, de verdad, estos vuelan cuando los preparo. Vean esta delicia, por favor, vean esto. Oye, son vean camarones esto. Básicamente envueltos en qué? En un egg roll. En un mes, nada más 2 horas, le echas un poquito aquí de salsa. Claro. Mira, miren nada más. ¡Qué delicia! ¡Beautiful! Se vale hacerle así porque yo sé que se les está antojando. Oye, en todas las botanas lo que no puede faltar son las alitas. Las alitas, ya ves, sí, claro. Todas, siempre, especialmente los hombres. Si quieren sentar y quieren comer sus alitas y que no los ponen. Oye, y aquí yo veo un dip que se ve delicioso, ¿de qué es? Esta es una bola de jamón. Una bola de queso con punto de jamón. ¿Cómo lo preparas? Este le vas a poner unas poquitas de jamón enmielado. Es queso Filadelfia con la cebollita cambray, la green onion. Riquísimo. Y fácil de hacer. Lo haces en 10 minutos. Bueno, y de postre de volada porque el tiempo se nos acabó. ¿Qué tenemos? Tenemos los buñuelos. Ok. Delicioso, oye. Pero ¿sabes qué? Para las recetas también la pueden seguir en sus redes sociales. No, y aparte. Hacemos una pausa. ¡Vaya, chiquita! ¡Cómo le
antes de que vayas a la foto. Fátima, es para la foto, antes de que vayas a decir la picture first and then we'll do the video. Ready? One, two, and very cute. Ahora vamos a hacer el video. Okay. No, pero no era para foto. Yo, oye, y yo lo dejé, veo Fátima. Yo pensé que seguía grabando. ¡Un pajarito! Okay, hacemos un story, ¿no? Okay. Mm-hmm. Empiezo con Elba. No. A ver, para que vean lo que se siente. Para que vean lo que se siente. Es lo que yo estaba diciendo, me metí una galleta. Okay, a ver, empiezo yo. Okay. Vamos a grabar. Thank you. Amigo, no nos van a dejar mentir, pero no hay celebración sin una deliciosa botana. Claro, y aquí hay muchas para celebrar. Oye, me encanta que esté con nosotros Jenny, porque hoy nos va a decir y pues dar algunas ideas de lo que usted puede preparar para una fiesta como lo es esta que tenemos hoy en Acceso Total. Y todo es muy, muy fácil. Mira, aquí tenemos chimichangas, tenemos las bolitas de meatballs, cheese ball. Aquí están los chicken habanero wings. The firecracker shrimp, y que no falte la salsa y los guacamoles, y claro, las mini tostadas de un poquito de pollo. De pollito, así que no hay nada como todo. Happy Valley by Jenny, por Dios. Déjame probar porque yo ya no voy. Beautiful. ¿Cómo se dice? Listo, and enjoy. Ready? 1, 2, 3. I'm gonna take a bunch. Okay. Beautiful! And that's a wrap. Todo quedó muy bonito. Let's go home. Let's go eat. Let's go eat. Y aunque hice mucha comida, no hubo tiempo de comer y estamos, mira, comiendo galletas Marías, pero ya vamos a la siguiente cita y luego después a otra. So even though we made so much food, we're still hungry, but on to our next meeting. And then after that, we have another meeting. So, oh my God, look how beautiful LA is. Beautiful weather. We are here at the Ivy, and Cindy was really excited to try this place. Look how beautiful. It's just full of roses everywhere. So, so pretty. Ready? On to the next meeting. Our third meeting for today. We've been up since 5 o'clock in the morning. Actually, a little earlier. Since 4. I was like a little earlier than that. This is a blood orange margarita with some serranos. Look at that. Was it good? I got a kumquat. And I got my infamous Jameson Mule.